Bueno, en este caso vengo con un vídeo donde voy a realizar un maquillaje muy discretito, un eyeliner que creo que es ideal para el día a día, para la noche, dependiendo de vuestro gusto, claro. Lo podéis hacer con distintos productos, por ejemplo, que queréis algo muy sencillo, muy discretito, que no quede demasiado marcado, podéis utilizar una sombra. Haceros el eyeliner con la sombra, que va a quedar muy natural. Podéis hacerlo con lápiz. Y luego ya, si queréis usar un eyeliner, tenéis eyeliners tipo rotuladores, que son muy cómodos. Lo que pasa que a veces se suelen secar a nada que vamos haciendo, si tardamos un poco y los tenemos que ir cerrando, esperando un poquito, pero bueno, con paciencia. Luego tenemos el eyeliner de siempre, el que viene con un pincelito así como fino fino, ¿vale? Este, el pincel en este caso es un poquito más largo, lo podéis cortar para ser más precisas. Tenemos por ejemplo este tipo de eyeliners que ahora es un producto que está seco, pero lo ponemos un poquito de agua en la tapa y vamos humedeciendo y podemos hacernos también un eyeliner. Y también tenemos el eyeliner en gel, que también es cómodo de trabajar con un pincel que puede ser finito, biselado, muy finito, más gordito si vamos a hacernos ya un eyeliner más grande. Los productos siempre a vuestro gusto. Y ahora ya me callo y aquí os dejo para que veáis el paso a paso. Vamos a comenzar con una sombra y un pincel biselado haciéndonos una guía para saber a qué altura vamos a subir el eyeliner y para que ya directamente nos queden los dos ojos iguales. Una vez que marcamos hasta dónde vamos a subir, vamos a ir uniendo hacia a ras de las pestañas para hacer un eyeliner fino. Con esta guía nos va a ser más cómodo, ya que ahora solo tendremos que rellenar con el eyeliner. Y en este caso voy a usar un marrón que queda bastante oscuro, así que voy a ir poco a poco, primero delineando a ras de las pestañas y ahora ya iré rellenando la guía que me he hecho con la sombra. Si queremos hacer líneas finas, tenemos que trabajar sin apretar demasiado en el ojo, ya que si apretamos, lo que haremos será marcar el eyeliner líneas más gruesas. Y poco a poco, llegando hasta el lagrimal. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para que queden iguales en el otro ojo. Vamos a aplicar máscara de pestañas, en este caso en las pestañas superiores e inferiores. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Ha sido fácil, ¿verdad? En este caso un eyeliner así, muy muy discretito. Bueno, ya sabéis que podéis seguirme, suscribiros en mi canal de YouTube, Ilesti Makeup o incluso Ilesti Makeup Pro. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Bueno, solo tenéis que buscar Ilesti Makeup y ahí me vais a encontrar. Así que nada, os espero, ¿eh? No faltéis. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!